A continuación, escucharás un capítulo de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat. Ahora parece que yo. Hola, sonrisa bonita, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Sonrisas con Esencia y no puedo estar más feliz que volvemos a tener aquí a Rebeca que al final la voy a tener que decir que se venga fija conmigo y que sea un, un podcast compartido porque se nos pasa el tiempo volando no, es que no bueno es que cuando cuando nos dan no el toque en plan de cinco minutos digo cómo pues posible no, es, no, es inviable no 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 nos gusta mucho hablar a las dos yo creo. Bueno, pues nos quedamos en las preguntas de que nos hicieron en un directo que hicimos en uh -huh. Instagram y las preguntas que nos hicieron y las está Rebeca contestando. Eso es. Pensar que llevamos ya cuatro episodios hablando de registros acásicos y nos vamos a quedar con las ganas de saber más. Bueno, no, porque como va a devolver. <laughs> Pero vamos a ir a las preguntas porque sí, si no nos, nos enrollamos. ¿Qué cargas traigo del pasado y cómo sanarlas? Vale. ¿Qué cargas traigo del pasado y cómo sanarlas? Es una pregunta muy importante. Porque en el otro episodio podemos, pudimos, de hecho, hablar incluso si yo había asesinado a alguien en otra vida, si yo había matado a alguien o si a lo mejor había formado parte de una guerra, ¿no? Cosas así. Claro, ¿esto me va a afectar en mi día a día? Sí, porque probablemente tenga miedos o preocupaciones que realmente no sé para dónde vienen y me estén afectando. Y de hecho. Eh, puedo incluso ten, traer muchos traumas de mi anterior vida. Justo cuando traemos los traumas muy marcados de la última vida, en esta vida nos machacan bastante. Y conocerlos nos va a ayudar a entender de dónde viene lo que me está bloqueando. Conocer ese trauma yo creo que uno libera y dos es como, vale, ahora ya sé contra qué estoy haciendo frente, porque no puedo sanar lo que no sé que existe. Exacto. No, no, yo considero que es una de las preguntas claves en una sesión. Totalmente. ¿Volvemos a reencarnar en la misma familia? Esta es buena. Eh, la respuesta, o sea, normalmente estamos rodeados siempre de las mismas personas a lo largo de nuestras vidas. Lo que pasa que en distintos roles. Yo puedo haber sido hijo de mi madre diez vidas eh, las diez vidas pasadas, y ahora yo pasar a ser su padre y esto claro la, la cabeza hace pum eh, porque de, de haber pasado de ser su hijo es decir de haber hecho mi función de hijo de no estar pendiente de mi padre no porque eres uh -huh. hablamos de una, de una versión de hijo a convertirte en padre ahí qué pasa que normalmente la hija es es que tengo que estar pendiente de mi pa, uy, tengo que estar pendiente de mi padre tengo que a ver dónde está dónde no está o sea, eso la hija uh -huh. y el padre Pasa, pero pasa igual con madres e hijas, esa es, es la, mismo, la misma historia. No es que pase, es que, claro, viene de ser tu hijo. Entonces, en esta vida le cuesta mucho hacerse cargo o tomar la figura de padre porque en la vida pasada era tu hijo. Claro, cuando esto lo entiendes, dices, claro, es que totalmente. Es que yo soy su madre y además te lo dicen así. Es que es verdad, es que yo soy su madre. Yo le llamo para ver cómo está, se ha tomado las pastillas, se ha ido al médico, los resultados. No sé qué. Una madre. Uh -huh. Entonces estoy siempre con mi mismo clan te diría que casi, casi el 80% que sí lo que pasa que las personas incluso que te, te juntas a lo largo de la vida en otras vidas has estado con ellas hay gente mucho más tiempo y gente que menos tiempo pero sí vale y ahora una pregunta que me acaba de surgir ¿eh? Eh, una persona que es consciente de todo esto ahora como tú y como yo vale? Eh, Reencarnamos. Iniciamos desde cero. <laughs> yo creo que sí. Yo vale. creo que sí. Pero claro, a ver, ¿cómo explico esto? Claro, yo de pequeña yo ya sabía que tenía una conexión. Porque los registros los escuchos de que tengo uso de razón, con lo cual yo ya era consciente de que algo era diferente en mí que a otras niñas o que a otros niños o que mi forma de relacionarme con la naturaleza y con los animales era muy diferente porque yo era muy mogli ya yo me tiraba sí, sí 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 o sea yo me acuerdo unos tíos míos que tenían o sea todo tipo de animales y te juro que yo cuando salía de allí mi madre me quitaba pulgas de todo porque era te lo juro entonces claro eso mmm, Claro, aquí la responsabilidad sería más de los padres en que te hicieran ver que realmente tienes una conexión con los animales, tienes una conexión con la naturaleza diferente o mucho más grande de lo que pueda tener otro otro niño. Entonces estás más conectado porque realmente a mí lo que me, lo que me gustaba era eso, era esa esencia, esa esencia pura, libre, no, sin ningún tipo de atadura que te pueda llevar a malinterpretar cosas, no, esa inocencia. Yo siempre he buscado esos ambientes. Entonces, claro, eh, cuando yo decía de pequeña, me ha pasado esto o he visto esto o lo otro, pues hubiera sido guay que no me hubieran llamado Antoñita la Fantástica, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, y no porque mis padres no confiaran en mí, sino porque al final, en su juicio, consideran que es la imaginación, que es un poco lo que hablábamos en el, uh -huh. en el, en el directo de Insta el, el último día que hablamos en el directo, ¿no? Que realmente la imaginación juega un papel muy importante. Pero porque nos han hecho creer que es que la imaginación es eh, falsa, cuando realmente a lo mejor la imaginación es recordatorio de muchas cosas que has vivido. Entonces empezamos desde cero. Quiero pensar que no. <laughs> Quiero pensar que la Rebeca de la vida siguiente se acuerde de todo lo que hemos hecho o que sea súper conectada y diga, uy, voy a hacerme esto y que la cuenten todo. Claro, es que la pregunta también me ha venido un poco por el tema de que eso sería también un tema eh, que podríamos tratar otro día, el tema de, de, que, de que nombraste tú en el episodio anterior, los niños cristal e, e índigo. Uh -huh. Claro, es que. Mmm, pero bueno, no nos vamos a. No nos desviemos. <laughs> no, por sí, favor. No, no vamos a acabar hoy. Vale. ¿Los guías son los que nos acompañan en este plano o en otros? A ver, esto sí que hablé en el directo un poco, pero claro, ellos tienen la capacidad de estar en los planos en los que quieran estar. Partimos de, la, de esa base. Eh, hay como muchas capas dentro de todo lo que nos está rodeando. Eh, tenemos muchos planos sutiles, muchos campos energéticos, y esos, en esos campos energéticos o en el campo energético, claro, las cosas vibran de una determinada forma y tienen una determinada frecuencia. sí Entonces, claro, yo no puedo apreciar, eh, esto es como eh, el silbato de los perros, si tú tienes un silbato de perros y lo tocas, el humano no es capaz de escucharlo, uh -huh. ¿no? pero el perro sí. Entonces eso que te está demostrando que hay frecuencias que el ser humano no puede escuchar, igual que hay vibraciones que el ojo no puede ver, pero ahí están. Entonces yo creo que la representación es perfecta con el silbato de un perro. Uh -huh. El que yo no lo vea no significa que no esté y es un poco la frase que siempre decimos de que hay que creer para ver y no al revés, ¿no? A mí me gusta moverme siempre en esa frase, pero es cierto que siempre están acompañándonos lo que pasa que eh, yo les tengo en una visión como muy, muy volátil en el sentido en el que pueden eh, utilizar su presencia y su fuerza para hacerte como muy palpable algo que necesitas en ese momento mm, porque vas a tener un accidente y se te rompe el bolso y se te cae todo al suelo vale eh, y, que, y que digas la que ah, o no sé, y al final sales tres minutos más tarde de tu casa y gracias a eso ese día uh -huh. no mueres, por ejemplo, ¿no? porque no era tu día y te están haciendo eso, a realmente desde escucharles, es que claro, es que si, si de verdad te paras a escuchar, ahí está. Lo que pasa que, fíjate, anoche... Y ahora al hilo de esto, una reflexión muy rápida. Anoche cuando saqué a la perra, me acordé de una frase o de, que lo he escuchado en algún sitio y es que el miedo está en el ruido. Y, y claro, y es cierto. Tú por la noche, tú te sientas por la noche en un bosque y te cagas de miedo. Sí. Porque un montón de ruidos y, ay Dios, ¿cuándo me viene a asesinar? ¿No? Y es verdad. Sí. Y yo creo que estaría muy guay que todos hiciéramos el ejercicio de plantarnos una noche o tres noches o lo que te pida el cuerpo para poder escuchar y ver que en el ruido no hay miedo, sino que realmente hay muchas respuestas. Sí, sí. Es muy interesante esto que acabas de decir. ¿eh? Mm. ¿Pueden mis guías ayudar a algún miembro importante de la familia? Sí, sí pueden. En, yo creo que en dos facetas, que esto lo hemos hablado Victoria y yo y estamos completamente de acuerdo, eh, en la parte en la que me digamos alumbren a mí el camino en cómo yo puedo ayudar a la persona que está sufriendo que está pasando por una situación en la que realmente necesita ayuda. y nuestros propios guías hacen de, de nexo de unión entre mis guías y los guías de esa persona. Entonces entre ellos pueden hablar y entre ellos pueden pasar información, igual que los registros pueden hablar de cómo ayudar a esa persona hay mucha gente que viene a preguntarme ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a…? Uh -huh. Y hay veces que han contestado que se haga una sesión. <laughs> Porque todo lo que tenemos que hablar de, con él lo necesita saber él. Que es lo que hablabas un poco ayer del tema de la intimidad, que, que luego creo que hay una pregunta sí. relacionada con sí, este sí, tema. Sí, sobre las sesiones en pareja. Yo esto lo desaconsejo siempre. Todas las terapias que yo hago excepto... Bueno, hay alguna que hago grupal, que se puede hacer grupal, ¿no? Pero hay algunas que son de bajada subconsciente, cosas así que a mí me gusta hacerlas individuales porque, claro, uf, es lo que tú hablabas, la palabra intimidad. Eh, tú puedes querer... Mira, tú puedes luego compartirlo con quien tú quieras. Exacto. Pero cuando hay una persona contigo ya no puedes tomar la decisión de compartirlo o no compartirlo, ya está compartido. Uh -huh. Y a lo mejor están diciendo algo que en ese momento estás diciendo madre mía, ¿qué he hecho? Entonces no y luego por otra razón porque es que se mezcla la información. Eh, a mí me ha pasado eh, una vez mi prima fue a una en, allí en Granada a una señora no sé qué o leía el futuro no no sé muy bien lo que hacía no y le acompañó un amigo suyo eh, mi, y, y, y que salió temas de su amigo. Porque claro, al final no olvidemos que yo puedo llevar gente adherida, puede venir gente conmigo, puede o, o estar más conectada con mis guías y que canalice yo a los guías de la otra persona. Entonces, yo no, no lo aconsejo para nada. Sí, no, yo ahí sí que también estoy totalmente de acuerdo contigo. Se mezclan cosas y cada uno tiene que, primero que, tienes que aprender a gestionar toda la información, uh -huh. porque te viene mucha información, porque ahora os voy a explicar que yo... <laughs> Después del segundo, del segundo episodio que, que grabamos, eh, le pedí a Rebeca eh, hacer una sesión con ella y la verdad es que yo había hecho alguna otra sesión con otras personas, pero tengo que decir que a día de hoy y ya pasado un mes puede ser bien bien, todavía estoy alucinando. O sea, <laughs> Y, y además alucinar es la palabra porque no encuentro otro adjetivo. Considero alucinar más, incluso más grande la palabra que asombrada, ¿no? Por toda la información que, que Rebeca me, me, me facilitó. Eh, puedo deciros también que es que me ha cambiado el concepto de muchísimas cosas y que me estoy cuestionando otras tantas que eh, para mí esto eh, que nos gusta tanto investigar y aprender pues esto te como que te motiva muchísimo no también uh -huh. eh, iba también sin expectativas que yo aconsejo siempre ante una sesión de, de terapias holísticas eh, y sobre todo para, para una sesión de registros acásicos, es ir eh, desnuda desnuda uh -huh. y Rebeca va a ser la que te va a ir poniendo las prendas y te va a ir dando toda la información, porque ir eh, con ya unas expectativas de uy, a ver qué me va a decir, a ver qué no, a ver qué va a salir, a ver qué. No, porque nunca pasa lo que tú te imaginas que va a pasar, jamás. Nunca. No, y además yo creo que juegan un poco contigo, ¿no? De mm. jeje, pues ahora te vas a martiriar. <laughs> claro, encima no olvidemos que yo escucho el tono con el que lo dicen, entonces si van de sarcásticos, yo lo voy a saltar muy sarcásticamente. <laughs> Yo deciros que, que lloré, que lloré, eh, me emocioné muchísimo cuando me, me dijo quién, quién era mi guía, quién era mi maestro eh, y bueno, quién había sido mi madre en otras vidas. Eh, empecé a enlazar cosas de las que me suceden a día de hoy cosas que me suelo preguntar por qué me pasa esto a mí por qué esto ahora por qué doy un pasito para adelante y tres para atrás eh, y lo entendí y me había en otras sesiones eh, no no había llegado a tener esa información uh -huh. quizás también hay que buscar al terapeuta la terapeuta con la que tengas feeling que tú sientas realmente que hay una atracción. Sí, sí, sí. Es, es que es, esa sí, es sí. la palabra correcta. Porque es que es la única manera de que pueda llegar toda la información a la otra persona para que te la transmita. Uh -huh. O sea, yo ya te digo, Rebeca, y te lo diré: <laughs> que para mí, o sea, me ha cambiado la vida. Me ha cambiado pues la me vida. Me alegro enormemente. Porque, me quedo hasta sin voz porque a mí estas cosas me, <laughs> me siguen sorprendiendo ¿no? cuando me lo dice la gente. Claro, el, el hecho de que las terapias ¿no? que, que yo hago, ¿no? las, las sesiones que yo hago, llega un momento que quizás, no sé si a ti te pasa, ¿eh? es como que, vale, hasta aquí, me he formado, o lo llevo ya eh, en mí desde, desde que nací, ¿no? Hago este tipo de sesiones, pero llega un momento que te estancas. Es como que estás buscando además formarte fuera cuando lo, lo tienes dentro, ¿no? Y entonces el universo, Dios o como lo quieras llamar, sí. te pone la persona que en este momento tú necesitas. Uh -huh. ¿Vale? Eh, y yo de verdad que os aconsejo, pero con los ojos cerrados, eh, es más. Eh, no sé si esto. Se va a enfadar la persona en la que voy a nombrar ahora mismo, pero mi hermana Verónica, mi hermana pequeña, <laughs> ha dicho que quiere una sesión con Rebeca. Sí. No conmigo, no, con Rebeca. <laughs> pero lo siento, ¿eh? pero bueno. lo tenía que decir. No, pero es verdad que, que Rebeca es una persona que te, te, te transmite muchísima tranquilidad, muchísima paz. Muchos me lo habéis comentado simplemente oyendo el podcast que transmites muy buena energía y eso eh, se nota, se nota muchísimo. Yo de verdad que te lo agradezco y os aconsejo que, 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 al menos que la escuchéis, que la conozcáis un poquito a través de las redes, que ahora nos mmm, va a decir dónde la podéis encontrar uh -huh. y cualquier duda que tengáis también me podéis contactar a mí eh, por mi Instagram, Victoria claro. Tondo Jiménez, y, y yo os… Mmm, os nos resolveré o resolveré si tenéis dudas de cómo fue mi sesión eh, pues para poder ayudaros para que podáis contactar con Rebeca. ¿Dónde te pueden encontrar, Rebeca? Bueno, simplemente un matiz rápido, y es que yo algo en lo que me, caracteriz me caracterizo es que yo hago todo sin ningún, sin juzgar a nadie, y yo creo que eso es importante. Muy, es importante. muy importante, ¿vale? Bueno, pues me podéis encontrar en Instagram, arroba en TikTok igual el mismo nombre, y tenéis en el Instagram el acceso también a WhatsApp, donde podéis concertar cita conmigo, y si no, un mensaje directo por Instagram lo que necesitéis bueno agradecerte enormemente de verdad estos cuatro días que espero que la, la, los próximos episodios vuelvas porque <laughs> tenemos mucho tema también por hablar y, y nada y a ti sonrisa bonita decirte que te espero en el siguiente episodio y que no dejes nunca de sonreír porque tu sonrisa ilumina el mundo mirar hacia <laughs> el mar escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.